ja s'ha iniciat el compte enrere. El sènior femení de l'handbol Amposta ha començat els entrenaments per afrontar una nova temporada a la divisió d'honor plata femenina, que donarà el tret de sortida el proper 14 de setembre. Una campanya que es prepara amb novetats. La primera a la banqueta, ja que Sasa Jovic, procedent del Perelló, és el nou entrenador substituint Mateu Castellà. A la plantilla també hi ha canvis, continuen 9 jugadores i s'han fitxat 6, algunes d'elles conegudes de l'afició ampostina com Joana Rieres, Cristina i Judit Tortajada. Jèssica Bertomeu arriba del Perelló i Marina Gasca i Laura Subirats de l'Escó. Una plantilla àmplia i amb experiència que Jovic apunta donarà garanties. Pueden hacer un papel importante, sobre todo para tener una plantilla larga, para poder hacer rotaciones, cambiar, mantener ritmo de partido alto durante los 60 minutos para poder entrenar en condiciones con mucha gente. No sé, ayer, por ejemplo, éramos 20 jugadoras entrenando, que la verdad que un entrenador eso lo valora mucho, poder trabajar y poder trabajar con mucha gente y con gente de calidad, pues esto al final tiene que dar los resultados. Jovic afronta com un repte professional aquesta nova etapa imposta en què el sènior competirà al grup C de la divisió d'honor plata, categoria en la qual l'equip està consolidat. Apunta, però, que aquesta campanya serà molt disputada amb rivals competitius. El cambio, pues, es un salto de categoría que, bueno, que uno cuando se dedica a esto, pues estos son los objetivos que se pone al final y, pues, bueno, aquí en Amposta, pues la verdad que un club serio y bueno y a ver cómo hacemos la temporada. Este año pues será más fuerte de los últimos años, con los tres equipos que han bajado, con todos los equipos que se han ido reforzando durante el verano, pues bueno, pero yo creo que nosotros pues con la calidad y cantidad de las jugadoras que tenemos y si trabajamos bien, yo creo que no tenemos que tener miedo a nadie y que podemos salir a competir con cualquiera. El primer partit serà el 14 de setembre i es disputaran com a visitants a la pista de l'handbol Mislata.